¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG Copa G1 y también Copa del Manaba Express en el torneo abierto. Mi querido Kaiser, hemos llegado ya a la final del torneo Over 30. ¿Y con qué final, eh? Sí, señor. Buenas noches. Saludamos a nuestros amigos televidentes, a los seguidores del fútbol amateur. Bienvenidos a la casa de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los dos mejores equipos del fútbol amateur han llegado. Cacao versus La Mitad. Ambos con historias algo similar. Pero ¿qué les parece si revisamos el compacto de lo que fue este fin de semana acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Buenas noches. Tomen asiento y disfruten en sus hogares porque hay muchos goles que revisar en esta oportunidad. Y arrancamos con un partido que fue muy pobre en ambición. Fue poco ambicioso, fue un equipo, como siempre amigos, y de La Mitad, muy reservados, muy herméticos, no buscaron el arco contrario, se cuidaron muchísimo. Eso te iba a decir, con mucha cautela. Muchísima cautela. No se veía aún siempre amigos a La Mitad, que desde el inicio estaban siempre buscándola. Aunque al final siempre amigos creo que terminó presionando bastante a La Mitad, ¿no? Mediante Celso Cuero, que es el jugador que siempre está en el ataque por parte de La Mitad, el cuadro verde trató de buscar algo, hacer algo distinto. Pero hay algo puntual que tiene este cuadro de La Mitad. Tiene un portero que da una garantía única. Acá lo vemos a Zúñiga también por parte del cuadro de La Mitad. En siempre amigos pensé que iba a haber un equipo un poco más ambicioso, porque siempre, amigo, solo tuvimos la oportunidad de transmitirlo una o dos veces, si no me equivoco. Pero no fue ese equipo ambicioso, no fue ese equipo que estuvo allí. Por su parte, La Mitad, muy reservado también, muy, pero muy, muy reservado. En la transmisión lo decíamos, Fred, no sé si coincidas, pero lleva un momento en que te cuidabas tanto que no querías ni siquiera hacerte cargo de la responsabilidad de buscar el frente. Sí, pues, como te comentaba hace un rato, más bien a siempre amigos al final lo noté mucho más ya decidido a arriesgar todo, ¿no? Me imagino, qué sé yo, faltan 10 minutos, que pase lo que pase. Siempre amigos es un equipo que por primera vez juega en la Amateur League y qué manera de hacerlo, ¿no? En su primer debut, digámoslo así, en su primer juego, en su primer torneo, estando entre los cuatro mejores del torneo. Y ya de fondo veíamos el partido que iba a ser el más atractivo, que sería entre cuadro de Navales y Cacao. Acá, esta fue la más clara con Alex Bolaños. Aquí me decían, ya está yendo la bici, ¿sabes? Pero me decían que fue penal. Acá la vemos. Gracias a producción. No hay penal. No hay penal. Es apretada allí, pero pareciera que fue cuerpo. Cuerpo, ahí, pero, hombro con hombro. Bueno, ahí, pero en el área no se lo puede tocar también, claro. Se dice, ¿no? Entonces, más bien yo me gustaría la opinión de un árbitro ahí. Ya acá llegan los penales y La Mitad arranca con Castro. Carlos Castro. Castro, que para mí es un pilar importante. Él fue quien importante. Se pone en el penal, ¿o no fue? No. Ah, no fue. No. Alguien hizo el paso con un cojito, ¿no? Sí, señor. Estuvo chévere. Acá llega la gente de Siempre Amigos. Luis Ruiz. Luis Ruiz, te cuento que está de goleador del torneo, ¿eh? Si no hay goles o si... Bueno, no creo que nadie lo alcance. ¿Cuántos goles tiene? Tiene 11 goles. Bueno, ya... El que le sigue tiene 9, pero no recuerdo de qué equipo es. No sé si será de Cacao de La Mitad. O al menos que exista una gran goleada en la final. Es algo muy difícil. Muy difícil. Acá ya es el goleador. González, por parte del cuadro de La Mitad, que marcaba una seguridad, marcaba esa tendencia de que sí se puede. Y acá... Morante. Dos veces ha sido la figura Morante, ¿no? Contra La Mitad también tapó, pero contra la Naranja Mecánica. Y acá también. Vázquez, si no me equivoco, es el hombre que la falla en el cuadro de Siempre Amigos. Y Vázquez, así es, Marco Vázquez. Celso no. Era algo... Por eso es que me encanta el torneo. A veces ves jugadores que marcan una diferencia en el partido, llegan penales y no sé qué pasa. Lo que le pasó a Michael Arroyo, pues hace un gol de tiro libre con 10 personas enfrente y en un penal con un solo arquero la falla. La tiró fuera. Ajá. Y eso es lo complicado. ¿Qué tiene que hacer ahora y en adelante? Les digo... Barragán marcado ahí. Oiga, Barragán para mí sí que la buscó en todo el partido. Este es Aspiazu, en el cuadro de La Mitad, marcaba la seguridad al momento. Ahora,
sigamos marcando algo, Fred, y a nuestros amigos televidentes y a los seguidores. No fue un ambiente de una semifinal, créanme. Nosotros he tenido la oportunidad de transmitir todas las semifinales, finales, pero no fue el ambiente que se esperaba. ¿En qué sentido? Muy reservado, muy poca ambición. Lo que pasa es que también tienes mucho que perder. Tienes mucho que perder y yo no sé, a veces la gente de repente ya falta poco, porque creo que alguien gritaba, creo que es siempre amigo, ya falta poco, esperen, esperen, porque era como que aguantar a los penales, ¿no? La gente quiere asegurar. Es que a eso voy, es que a eso voy. Sabes que ya quieres asegurar, pero me has acostumbrado y te digo, hemos visto partidos en fase de grupos que juegas muy bien y acá llega algo que en el fútbol ocurre. Zúñiga marcaba antes en la mitad, ahora lo veíamos a Morante siendo la estrella, la fallaba Jonathan Dekker, el capitán. Dekker, luego a la interna me escribía, no sé, para mí Dekker tuvo un buen partido. Claro que sí. Dekker tuvo un buen partido. ¿Pero qué pasó en ese penal? Pero si hay que entregarle el premio G1 a este señor. Este señor tiene, ¿qué le puedo decir? Tiene esa habilidad, tiene... A Morante le dije, cuando clasificó con la gente de Naranja Mecánica, se le acerca siempre. Dese cuenta de ese detalle. Siempre se le acerca al quien va a patear, lo queda viendo un instante, se regresa y parece que ahí juega la psicológica. Sabe muy bien Morante, gran portero, figura con Naranja Mecánica, figura nuevamente con Siempre Amigos. No quiero dejar atrás lo de Siempre Amigos. Es de aplauso, señores, porque lo hicieron muy bien. Sí, la verdad es que sí, Siempre Amigos. Hubo un cambio rotundo en actitud, en todo. Por supuesto. La verdad es que yo muy contento de tenerlos a ellos y me gustaría volver a contar con ese equipo, ¿no? Dio la sorpresa. Ellos dieron la sorpresa. Sí, ellos dieron la sorpresa. Por ejemplo, en este caso, Cacao llega a la final, pero Cacao ya estuvo en octavos, pues. ¿Qué le parece, Fred, si vamos a seguir conversando de aquello? Vamos con un jugador del partido. ¿Qué mejor si vamos con Morante, la estrella? Vamos. Muy bien, nos encontramos con la figura del partido, el señor Morante. Ha sido elegido como la figura. Te entregamos tu Foodcar, la vamos a personalizar. Cuéntame cómo te sientes. En estos momentos feliz, apoyé al equipo, gracias a Dios. Se dieron los resultados que queríamos, ¿no? Lastimosamente, todas los partidos, nos hemos ido a los penales. Lastimosamente no se puede concretar en el partido, pero gracias a Dios estoy yo. Muy bien. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo, mi querido Morante? A mi familia, a mi esposa que siempre me apoya, a mis hijos y al presidente Junior, que me apoyó en todo momento. Yo jugué hace 2 años pasados y otra vez me reivindicó para jugar y gracias a Dios estamos aquí. Están ya en la final. ¿Cómo te vas a preparar para el próximo domingo? De lo que siempre se ha hecho, trabajar día a día en los campeonatos, entre semanas que entrenamos nosotros y ahí estamos entrenando para hacer este campeonato bien, ¿no? Para ver si Dios quiere y nos llevamos ese título que tanto deseado tenemos. Muy bien, ayúdanos por favor con la firma en el mural de los cracks del Canal del Fútbol y de UCSG Televisión. Perfecto, entonces, ahí lo veíamos a Morantes, figura. Me contaba que era un poco nervioso antes de dar la entrevista, ¿no? Sí. Bien, vamos en escena con un equipo que para mí se lleva también los aplausos. Primero quiero arrancar felicitando a la gente de Navalex. Navalex es el ejemplo de los procesos. Es un equipo como, ¿recuerdan a Piet Morsi? Equipo que recibía muchas goleadas y ahora mire, llegó a una semifinal. Proceso, señores. Muchos no lo captan. Se enfrentó a Cacao. Dos equipos que sí tuvieron la propuesta y siguieron el esquema de todo el torneo. Lo que han mostrado en su torneo. Ir a buscar el arco contrario. De estar siempre atentos. De buscar oportunidades. Este Mina estuvo en todas. Así que fue un caos para la gente de Cacao. ¿Sabes qué? Mayorga... también que es un excelente arquero, yo creo que él tiene la valla menos batida, me parece. Entonces hay una gran disputa para elegir al arquero del torneo, primero quién tiene la valla menos batida. Luego podemos ver el tema de méritos, que más penales ha tapado, pero porque Cacao ha pasado sin penales. Claro. Entonces más mérito creo que tiene el que pasa sin penales. Entonces, sí, hay detalles. Ahora, si usted me pregunta, en esta semifinal Mayorga aflojó varias pelotas importantes, ¿eh? Por eso es que en el momento le pusimos a veces nerviolín, tranquilo, porque llegara un momento en que Navalex complicó. Ojo, con esto no estoy diciendo que es un mal portero,
con esto, no lo estoy diciendo, pero vemos este señor, Toret, que... ¿Sabe qué ocurre con Toret? Que es un jugador que pasa muy desapercibido, pero tiene oportunidad y marca una diferencia. Acá Cáceres, y parecía que ya la venía buscando Cáceres. ¿Sabes qué me gusta de este torneo? Y para que se callen muchos habladores, es una final inédita, como tú dices. Llegaron cuatro equipos que quizás por ahí no estaban entre los favoritos, ¿no? Pero mira, mira Navales, que quedó en último lugar en el torneo anterior. Exacto. Y mira Cacao, que se quedó en octavos. Ambos entre los cuatro mejores del torneo y uno de los mejores torneos del Ecuador, dicen por ahí. Entonces, por ejemplo, Cacao, un equipo de obreros. Por ahí una figura, Darío Mesa lo veíamos. Yo le digo el equipo industrial, le digo. Industrial. El equipo industrial, porque siempre están allí, constante, y no pierden el ritmo. Bueno, y esto es una pintura. Pero es una falla de salidas. Parece, ¿no? De salidas. Ahora, si algo tiene que mejorar Cacao para la final es el sector defensivo. Yo sé que en ese instante para ellas a la semifinal iban a buscar a... el arco contrario, pero tienen que tener mucho cuidado. Mina se cansó de recibir golpe. Mina se cansó de recibir un festival, pero para mí fue fundamental el trabajo de Mina. Siempre a los buenos jugadores los marcan más, la presión que claro. Le meten al marcar muchas veces lleva a este tipo de situaciones. Aquí la falla Aguirre, pero y bueno, Mina la aprovecha muy bien. Hubiera sido quizás otra la historia, ¿no? De repente, sí. Si no la fallaba, los dos equipos de repente se cuidaban también un poco más. Aquí Cacao obligado a salir a buscar el empate y se fue con todo. Y lo logró. Y eso es lo que yo digo. Ya eran los últimos minutos y empieza esto. No sé de dónde salieron fuerzas. Vamos a tener acá nuestros invitados especiales. Hoy pues, un programa de lujo el que vamos a tener con los protagonistas. Acá, nuevamente, el portero. Para mí también figura, ¿eh? Este es un gato también. Esto es lo que yo digo, muchachos. Esto es lo que yo les digo. Gusto. ¿Se da cuenta? Pero bueno, creo que se acerca... ¿El nombre del número 3? Figueroa se acerca, pero creo que... Figueroa, sí. O sea, no sé si a decirle algo, levántate o ayudarlo. No, él se ahí recién como que lo quiere levantar. La primera intención creo que se acerca a ayudarlo, pero el otro, el de Navales reaccionó mal. Pensó que él iba a insultar, a gritar, entonces se armó el relajo. Ya es cuestión de jugadores, ¿no? Acá también cerca la gente de... Y era a matar o morir. Era a matar o morir por parte más de Cacao, ¿eh? Porque eran los que tenían que buscar la oportunidad. Aquí y acá llega. El gol, ¿no? El centro que va, falla el portero, hay un rebote y de primera. Golazo. ¿Sabes qué? Bonito gol. Le digo a título personal, cuando veo el gol de Cáceres, dije, aquí, señoras y señores, prepárense porque esto se cae. Ojo. Cacao en esto... ¿Qué minuto fue? Fue el minuto 26, si no me equivoco, por ahí. Y sabe que le sumo también que le resultaron los cambios. Fueron varios cambios, refrescaron líneas, cosa que no hizo Navales. Ojo, cada quien ve su necesidad, claro está. Pero Cáceres se manda un gol que en lo anímico lo ayudó muchísimo. Fue un golazo, la verdad que fue un golazo. Y esto que... Esto no entiendo yo. Esto son cosas que yo no entiendo. ¿El nombre del número 9? Aguirre, Marlon Aguirre. Pero, a ver, créame que no sé si la puedo repetir. ¿Sabe que Aguirre? Es que no solo fue en esa jugada puntual. Quizás ya lo había advertido. Ya habían varias jugadas anteriores. ¿Saben qué, muchachos? Hay algo que es tan importante en todo el torneo, autocrítica. Bueno, vámonos a los penales. Llega la primera por parte del cuadro de Navales. Paredes. Este también se mandó un partidazo, Paredes. No dejó respirar a nadie. Rivadeneira que ingresó, marcó... Rivadeneira hizo un golazo en el abierto la semana pasada, ¿no? ¡Qué golazo! Bueno, ya lo vamos a ver ya mismo. Ya es un gol comprobado, ¿no? Sí, sí, sí. Él antes reforzó un pocotón de equipos. Y acá llega Mayorga. Alvarado fallaba en Navales. Mayorga siendo el héroe aquí en esta jugada, en este penal. Sí, señor. A Mayorga, sí que le gritaba. Había un señor que parecía que tenía un megáfono, pero lo hinchó todo el partido. Mesa marcaba también. Oiga, poca distancia. Esto le da el futsal, ¿no? Esto es lo que te da el futsal, ¿no? Es experto en eso. Si lo pones como el arroyo a partir de tiro libre, se dan ahí, en realidad. Acá
¿El nombre del portero de Navales? Ya te lo digo. Acá llega Mayorga, daba una ilusión de que se metía la pelota, sí, ¿no? Y terminó entrando. Mira acá. ¡Oh! ¡Allí! O sea, la había tapado, pero bueno, entró al final, ¿no? Termina raspado. Ahí hubiera podido ya quizás terminar el tema, ¿no? Claro que sí. Este es el hombre del pasito. Buena celebración. Es una muy original esa celebración. Hay que ponerlo. Original esa celebración. Y si algún tema con algún amigo ha de ser, ¿no? ¿Alguna claro, por supuesto. Claro que sí. No vayan a decir también que se está burlando de los claro, no, ahora, pues, claro, es falta. Por supuesto, amigo, por supuesto. Acá nuevamente la gente de Navales, ojo, más allá de que sabía que estaba abajo, no dejaba de seguir pateando bien los penales. Sí, la verdad es que no se tenía que dar nada por perdido, había que seguir. Kevin Narváez es el arquero de Navales. Narváez, es un gato. Él fue la figura en algún momento, recibió la food card. ¿Sabes que hay un video Carranza que me pasó la gente de Cacao? Bueno, que a mí mucho estaba en redes. Donde se ve que están viendo el partido en casa, ¿no? Y tú ves la emoción como que estuvieran viendo el Melé, Barcelona, la selección. Fue sí, épico. Súper chévere, épico. Muy bueno ese video. Carranza, muchas reproducciones. Carranza, que en el torneo anterior, si no me equivoco, fue la que se comió en octavos. Y eso le costó. Y se quedó Cacao, me parece. Entonces eso le costó. Ahora, por eso lo decía en la transmisión. Llega, cuidado el penal acá, porque siempre pasa esa factura. Mira, este señor también fue un gran partido. Sí, mira, es un gran jugador. Conozco hace muchos años, gran y jugador. Y Figueroa, Cacao a la final. Cacao a la final. Figueroa, gran jugador, Figueroa. Gran jugador. Patrón, con carácter, todo. Hace gol. Muy buen jugador. Yo lo pondría dentro de un 11 ideal. ¿Del 11 ideal de la Amateur League? Sí, la verdad que sí. Bien, entonces. Ahí veíamos entonces al cuadro de Cacao, que es bien merecido otro finalista más. Bien merecido esa final. Sí, señor. Ahí lo vemos, a Figueroa. Bien, entonces, ya revisaron, ya conocen cuáles son los dos mejores equipos del fútbol amateur acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Son el cuadro de La Mitad y Cacao. ¿Qué le parece, mi querido Fred? Si hacemos una pequeña pausa y entramos en materia con los protagonistas, porque hay mucho para conversar. Final inédita lo que se vendrá acá en la Amateur League Copa G1 por UCCG Televisión. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCSG Copa G1 y también Copa Hermandad Express en el torneo abierto. Me querido Kaiser, tenemos un invitado de lujo, sí, señor. El dirigente del equipo de Cacao y también jugador y capitán Alberto Carranza. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte por acá. Muy buenas tardes, Fred, Kaiser. La verdad es que un honor poder estar acá a compartir con ustedes y nada, muchas gracias por la apertura. Realmente esperando pues ya la final con un gran equipo como es La Mitad. Alberto, cuéntanos un poquito la historia de Cacao. ¿Cómo nace? ¿Cómo se unen? ¿Y cuál fue el motivo, no? Bueno, como siempre te decía dentro de las entrevistas que hemos tenido, realmente es un grupo de amigos. Algunos de ellos pues en su carrera futbolística han jugado en varios equipos. No han podido llegar lastimosamente. Pero inició prácticamente hace 10 años, empezando como un grupo de amigos, yendo a jugar fútbol como lo hace cualquier persona. Poco a poco pues fuimos creciendo, fuimos sumando gente y vimos la posibilidad de ir metiéndonos a campeonatos competitivos. Y por ahí hemos logrado algunos campeonatos. Luego de ello pues nació la Amateur League y creemos que es el torneo más competitivo del país. En el cual, bueno, gracias a Dios estamos en una nueva final y la vamos a competir a tratar de ganar. ¿Te imaginaste llegar a estas instancias? La verdad, la verdad.
La verdad, Fred... Desde el inicio del torneo, no en el transcurso. O sea, tú te inscribiste, vamos a ver cómo nos va. Tú dices, no, me voy a inscribir porque sé que voy a quedar campeón. La vez pasada me quedé por un penal y sé que puedo dar más. Bueno, realmente sí. Hemos tenido la posibilidad de jugarla cuando nacimos o cuando creímos que pudimos entrar a la Amateur League. La mayoría de nuestros integrantes son juveniles. Entonces... muy pocos son over 30, tuvimos que sumar refuerzos, por eso sumamos a Walter Jacome, sumamos a Darío Mesa, a Jonathan Viteri, Mario Bustos, gente que tal vez podía venir a reforzar al grupo. La verdad es que la primera experiencia que tuvimos, lo hicimos con una finalidad de hacer una buena competición. Tal vez por ahí pensábamos en instancias finales, pero nuestra idea al principio pues, era hacer una buena competición. Ya ahora sí decidimos y armar el equipo con una base de poder llegar a la final. Siempre creímos en nosotros, veíamos los grupos y decíamos que sí podíamos. Conforme iban pasando los partidos y el nivel de juego que íbamos teniendo, cada vez lo creíamos más. Ya en la fase de finish, en los playoffs, pues creímos en nosotros y dijimos, bueno, vamos a lograrlo, vamos a meternos en la final y bueno, ya en la final es otra historia, pues, ¿no? Bien, estamos con Alberto Carranza, jugador y dirigente también del cuadro de Cacop. Alberto, consultarte sobre las imágenes que veíamos hace poco frente al cuadro de Navales. ¿Qué pasó ya cuando cae el primer gol de Navales? ¿Qué se habló a la interna en ese instante? Porque cae un gol de Cáceres que anímicamente los levantó y que luego llegó el momento de los penales y de seguro conversaron a la interna. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué pasaba dentro en cancha? Bueno, siéndote sincero, nunca nos imaginábamos que a esas alturas del partido nos iban a hacer un gol. Realmente, bueno, el delantero de ellos, que es Mina, sabíamos las características que tiene y las fortalezas que tiene como jugador. Y creo que lo tratábamos de contrarrestar desde el primer minuto. De hecho, habíamos hablado dentro del equipo antes de poder empezar. Que teníamos que tener mucho cuidado con él. Cuando cae el gol de él, de hecho... yo tengo un bajón anímico porque lo veo que va frente al arco solo y dije, bueno, no podía fallar y realmente es un golazo el que nos marcó. Luego de eso, como grupo dijimos, bueno, preguntamos el tiempo, faltaba alrededor casi de 15 minutos, entonces creíamos que podíamos. Prácticamente nuestro director técnico Kevin Bacasela hizo buenos cambios, cambios posicionales que realmente fueron en la parte ofensiva y realmente los fuimos a buscar. Vimos por ahí que también el gol de ellos fue un error por parte de nuestro central. Vimos que tuvo la personalidad de irse a la delantera y tratar de buscar el gol. Y creo que llegó en un momento justo. De hecho, creíamos que 3 minutos más, 5 minutos más, podía pasar cualquier cosa. Igual estábamos volcados al ataque y podíamos... No estábamos excepto de que nos podían hacer gol. De hecho, no sé si ustedes se pueden dar cuenta dentro de la transmisión que el árbitro dio 1 minuto, 2 minutos para poder refrescarse en el primer tiempo. En el segundo tiempo le dijimos, bueno, no queremos, queremos irnos con todo, no queremos absolutamente nada. Y bueno, gracias a Dios conseguimos lo que queríamos, que es estar en la final. Y mencionando todo este tipo de detalles que se viven previo a una final, y lo titulamos, Fred y Alberto, como una final inédita por el nivel que se muestra siempre en el torneo de la Amateur League. Hace poco mencionaste que es el mejor torneo. ¿Cómo calificas por los rivales que has tenido que enfrentar desde la fase de grupos y actualmente que ya vas a tener una final importante para el cuadro de Cacao? Como siempre se lo he dicho, Kaiser y Fred, realmente creemos y estamos convencidos que es el mejor torneo del país. Y el torneo como tal lo hacen los equipos. Se han quedado grandes equipos, siempre amigos, pues que es un excelente rival. ADN Navales, como ustedes lo venían diciendo, es un equipo de procesos que al principio no le iba bien, pero que hoy en día pues ha hecho buenos partidos, lo mismo Piedmont, Clinidep, Naranja Mecánica, que ha sido eliminado por la mitad, que es nuestro rival de turno en la final. Creemos que tiene excelentes jugadores y también es meritorio pues que ellos también puedan estar en el cupo de la final y también poderla ganar, ¿no? Lamentablemente uno va a salir perdedor, el otro va a salir victorioso, pero un excelente rival y nosotros estamos orgullosos de poderlos enfrentar. Lo bonito de un torneo es llegar a la final. Ya en la final, pase lo que pase, bueno, ya es otra historia. Lo bonito siempre es llegar, ¿no? Y la manera en la que llegas, ¿no? Ustedes han llegado como un equipo invicto. No ha perdido un solo partido, es una campaña excelente, perfecta. En lo personal y a nombre de la Liga los quiero felicitar. Sí, es aplaudible. Han hecho una gran labor, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera.
Vemos que son un equipo bien organizado, tienen sus maletas, uniforme de parada. O sea, como me dices, tienen 10 años. Como comentaba Kaiser, esto es un tema de procesos. No es que de la noche a la mañana se hace, ¿no? Son equipos que ya tienen su trayectoria y su experiencia, lo que les permite dar una mejor presentación al momento de jugar los partidos. Así que, de verdad, los felicito. Son unos guerreros, unos obreros. Como dijo Figueroa por ahí, son compactos en todas sus líneas. Están bien. Muy humildad, ¿no? Mucha humildad en ese caso. Están bien, bien definidos, están seguros de lo que ellos son. Y bueno, sé que van a dar un buen espectáculo en la final. Así que los felicito, Alberto. Nada, muchas gracias, Fred. Realmente, pues sí, como pueden ver, durante todos los partidos, pues hemos hecho una excelente campaña. Creo que somos el arco menos batido. Por ahí, bueno, solo en las semifinales nos hemos ido a penales. Realmente hemos tratado de poder clasificar de manera un poco más limpia. Y realmente sí, este grupo pues es un grupo de obreros, aquí nadie es figura. Tratamos de que siempre alguien por ahí que vaya sobresaliendo dentro de los partidos sea más bien a nivel grupal y no a nivel individual. Esperemos que el día sábado pues podamos vivir una verdadera fiesta y realmente también muchos éxitos al equipo de La Pitad, tanto como a nosotros, y que nada, que pueda salir tal cual como toda la organización de la Amateur League lo espera. Listo, Alberto. Bueno, queremos agradecerte por tu presencia acá en el canal y te deseamos la mejor de las suertes para este sábado en la final de la Amateur League UCC. Bien, ahí lo tenemos, Alberto Carranza, dirigente y jugador también del cuadro de Cacao. De seguro también están esperando qué pasa con La Mitad. Vamos a conocer su proceso, cómo ha llegado, eliminó al campeón. Y eso también tiene muchas historias detrás de aquello. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos, o vamos inmediato. ¿Vamos con los partidos? Ok, vamos con los partidos. Bien, vamos con los partidos directamente al momento. El equipo de Cristo en esta oportunidad, al momento, en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Deportivo España. Bueno, Deportivo España, este es el torneo abierto. Vamos con el torneo abierto, sí señor. Este chico, Güero, desde que lo vi en Fedeguayas, dije, este chico tiene un futuro muy importante. Mire ese golazo, ¿eh? Jugada de pizarrón, de laboratorio. Ahí veíamos el gol del jugador Cuero. Cuero, Selmo Cuero, ¿no? Tiene gran, gran futuro, ¿verdad? Tú lo vienes mencionando desde los primeros partidos y definitivamente va a dar mucho que hablar en su carrera deportiva. Y lo más importante a esto, Fred, y a nuestros amigos televidentes, ¿sabe qué ocurre? Que Deportivo España, gracias a Dios, no se comió nueve en esta oportunidad. Lastimosamente, digo, este tipo de errores, muchachos, chicos, son los que no se pueden permitir. Son las cosas que no se deben cometer. Mira. Ezequiel Leones también marcaba para el Club Equipo de Cristo. Algo bueno, el equipo de Deportivo España también está en un proceso. Ellos asumieron un reto muy importante de estar en un torneo muy, pero muy difícil, muy competitivo. Y como grandes guerreros y personas valientes, accedieron a esto. Ellos sabían lo que se podía venir, ¿no? ¿Cómo tú calificas esto que hace Deportivo España? Sabiendo que te vas a topar con rivales mucho, muy superiores, A ver, si tú quieres ser grande en la vida, tú tienes que entrenar con los grandes. Tú no puedes escoger y entrenar con cualquier equipo así nomás. Si tú quieres ser el mejor, tienes que jugar con los mejores. Así es como yo lo califico. Y este equipo tiene un reto bien grande y ellos por eso quieren estar aquí para codearse con los mejores. Tú los envías a ellos a otro torneo, tranquilamente pueden estar en tercero o cuarto lugar. Como le pasa, por ejemplo, a Unión Sporting. O a Mandela. Mandela ha quedado campeón en otros lados y Mandela le está yendo muy bien en el torneo abierto. Unión Sporting está en tercer o cuarto lugar en otros torneos. Y aquí a Unión Sporting no le ha ido tan bien. Sin embargo, Mandela como aquí que Mandela encontró su lugar, ¿no? Mandela encontró el torneo abierto. Y qué bien, porque demuestran un gran nivel. Chicos, esto no es para desmotivarlos, esto no es para pensar que pasa algo contra ustedes, por si acaso, ¿no? Siempre lo quiero aclarar. No, todo esto aquí es para que ellos igual hagan una culpa y puedan corregir a tiempo. Mira, estos son los tipos de errores que no se pueden permitir. Ojo, esto en el Over 30 pasa factura. Esto en el torneo de mayores pasa una factura grande. Bueno, felicitamos al equipo de Cristo que sigue sumando. Este chico Cuero, que es fantástico. Leones Black versus Espartanos.
Este de por sí ya se venía pronosticando como un partidazo, ¿no? Leones Black, como sabemos, el primer campeón. Y también al equipo de Espartanos, que ha hecho una muy buena campaña en su debut en esta Amateur League. 0-0 quedaron. Me encanta como el manejo de redes la gente de Espartanos. Leones Black. Muy, muy profesional. Tiene gente muy especializada en eso. Leones Black no dejan de seguir luchando, no dejan de estar siempre viendo, marcar una diferencia. Pero chicos, por amor a Dios, vayan completos, vayan con el arquero, porque a veces es difícil. Leones Black, recuerdo cómo se termina metiendo, fue increíble cómo se terminó metiendo en el torneo de mayores. Llegó al cuarto partido con 0 puntos. Y así termina entrando. Así termina entrando. Son detalles que no se pueden dejar pasar por alto y que de alguna manera espero que lo tomen de la mejor manera. Bueno, ahí están viendo el compacto de las mejores imágenes para Leones Black como para el cuadro de Espartanos. Grandes jugadores, Carlos Ortiz, Miguel Grueso, Jackson García. También lo mismo por el lado de Espartanos. Anderson Rangel, que ya está de goleador. Ángel Martínez. Pérez. Materillescas, Pérez. Ahí lo veíamos, el número 32, que trataba de contener al rival, pero esta jugada no pasa Clever mayores. Caicedo, rapidísimo Clever Caicedo, ¿no? Bueno, 0-0. Les cuento que, bueno, tenemos ahora otro invitado muy especial, nada más y nada menos que el señor Junior Álvarez, dirigente del equipo La Mitad FC, el segundo finalista, que va a disputar este día sábado a la 1:00 p.m, transmitido por el Canal del Fútbol y UCSG Televisión. Mi querido Junior, es un placer tenerte acá. Bienvenido. Buenas tardes, bendiciones. Kaiser y Fred, gracias por la invitación. Nosotros somos un equipo que lo creamos un grupo de amigos, que yo lo llamo una familia, por ahí por el 2008, en la cual nuestra primera participación tuvo como consecuencia llegar a una primera final con amigos personales míos, también jugadores de renombre, que en su momento hicieron buena carrera profesional en nuestro medio y fuera de aquí también. Y para mí es un privilegio presidir y ser parte de primero de este equipo y luego de este torneo, que es la Amateur League. Yo lo considero de manera personal el mejor que hay en el país, por los equipos competitivos que hay, de la manera como se preparan los equipos, la organización excelente. Y de paso te felicito, Fred. Sigue así, hermano. Mientras nosotros tengamos vida deportiva, seguiremos participando en este torneo, que decidimos participar en este torneo con la finalidad de campeonar y demostrar que nosotros, más que todo, somos de Durán, ¿sí? Eso de pronto no lo sabían. Es un equipo que nació en el Cantón Durán, que mostrando de que tenemos gente de buen pie allá, sumándose con los referentes, amigos personales míos, que ustedes ya los han visto en dentro de la cancha. Junior, me contabas que el equipo fue fundado más o menos en el año 2008. Es una trayectoria bien grande para un equipo no amateur. ¿Cuántos torneos ustedes han ganado? ¿Cuántos campeonatos han logrado obtener a lo largo de toda su historia? Nosotros empezamos en el 2008 en la Liga Cantonal de Durán, llegando a la final. No hemos ganado ningún torneo todavía. Ah, ¿en serio? Sí, no hemos ganado ningún torneo. Y te cuento de que nosotros somos... como quien dice, nosotros, la misma gente, representamos dos equipos. El uno se llama Tigüinza y el otro La Mitad, que La Mitad lo creamos nosotros, un grupo de amigos, ¿sí? Que bueno, algo penoso decir que parte de ellos, fundadores, ya no están con nosotros, que son Rolando Valladares y Freddy Galán. No hemos ganado ningún torneo. Hemos participado en 3 ediciones en diferentes torneos. Pero esperemos, Dios mediante, sea esta nuestro primer logro, nuestro primer título de campeón. Y más aún, sería un privilegio, más que para mí, para nuestra familia, que es La Mitad, la gente de Durán, que campeonar en un torneo de grande privilegio como es la Amateur League. Junior, repasando un poquito lo que han hecho dentro de este torneo,
la mitad casi se queda. Entró en cuarto lugar. Hubieron algunos partidos al inicio, como tú sabes, que de repente por ahí no contaste con toda la gente. Algunos se ganaron, otros se perdieron, otros empataron. Y la mitad entró, pero casi, casi que por la ventana. ¿Cómo se siente ahorita tu gente de ver que están en la final? Puede ser tu primer torneo, no sabía, con ese gran equipo que tienes, me imaginé que habías ganado ya muchos torneos. Sin embargo, bueno, te felicito por estar en estas instancias. Cuéntame un poquito lo que opina tu gente y cómo están ellos para este fin de semana. Bueno, lo que tú dices es verdad, Fred. Nosotros en esta edición, que es la tercera que participamos en la Amateur League, no comenzamos bien, hemos venido de menos a más. Pero a Dios gracias, hemos hecho un buen trabajo, ¿sí? Hemos hecho un buen trabajo, hemos mejorado en el tema anímico, ¿sí? En el tema anímico, y eso nos ayudó para mejorar en el tema futbolístico. Entramos en nuestro grupo como tercero. Y casi que cruzando los dedos. Pero bueno, lo importante es que yo siempre mantuve un diálogo con los muchachos, siempre me mantengo en buen ambiente, muchachos, tenemos que ir para el frente. Nosotros somos un equipo que tenemos una identidad futbolística y no la podemos perder, venga quien venga. Lo importante del equipo es que es un buen grupo humano, y nos damos la mano el uno al otro, y más que todo nunca tratamos de nunca perder nuestra identidad futbolística, que es prevalecer el juego colectivo, ¿ya? Entonces, si tú te has dado cuenta, Fred, no ha estado el uno, está el otro, pero el equipo no desentona. En esta edición no hemos sido tan finos en la parte de arriba, porque hemos carecido de delanteros, a pesar de que tenemos dos referentes que no han podido estar con nosotros, que el uno es Walter Ayoví, que ya ha podido estar con nosotros en la edición anterior, y por ahí otros más que a última hora quisieron jugar con nosotros, como Jefferson Montero, y bueno, en fin, son gente que vienen a sumar a esta linda familia, que un grupo de amigos formamos y que la tenemos que seguir manteniendo, haciendo lo que nos gusta, con el mismo esfuerzo, sacrificio, la misma mística, nunca menospreciando rivales, al contrario, siempre respetamos. Y yo lo digo de que estoy contento porque yo creo que en esta edición hemos hecho algo épico, como lo dijo Kaiser. Venimos dejando a los dos últimos campeones, Cucos, para mí Cucos, y son rivales que siempre los respetaré, sin menospreciar a los demás rivales, pero esta edición me ha gustado porque han habido equipos nuevos que la gente piensa que porque son equipos nuevos, estos manes los revolcamos, mentira. Yo ya me he dado cuenta de que en este torneo nadie quiere regalar nada, como decimos nosotros, nadie quiere andar haciendo payasadas ni cosas por el estilo. Al contrario, todo el mundo se esfuerza y lo que yo le digo a los muchachos siempre es que nosotros nunca vamos a encontrar rivales fáciles, nunca, nunca. Es más, nosotros ni lo queremos, sin hacer un comentario soberbio, ¿sí? Nunca lo queremos, al contrario, siempre queremos con buena competición y mostrar lo que nosotros somos, pero dentro de la cancha. Listo, Junior, queremos agradecerte mucho por tu presencia acá en nuestro programa. Te deseamos el mejor de los éxitos, la mejor de la suerte para este día sábado y que, bueno, que reine el fair play y que gane el mejor. Nos vamos a un corte comercial, mi querido Kaiser. Hacemos una pequeña pausa, pero solo me quedo con eso. Dejar afuera a los mejores equipos, eso lo tiene el cuadro de la mitad. Ahora esperemos qué pasará con los dos mejores equipos del fútbol amateur. Agradecemos a Junior y a ustedes, sigan en sintonía porque hay muchísimos goles por revisar, como siempre, acá en UCSG Televisión. Pausa chiquitita y ya volvemos. Estamos de vuelta en el programa de la Amateur League UCSG, Copa G1 y Copa Hermandad Express en el torneo abierto. Mi querido Kaiser, vamos a seguir revisando las incidencias ahora del torneo abierto. Vamos, entremos en materia, por favor, con los goles. Hay mucho que revisar. Gracias.
por estar en sintonía de UCSG Televisión. Bien, algunas sonrisas por acá veo, algunos que ya están confiados, ya están haciendo sus apuestas, le cuento, a la interna. Ya tenemos algunos ahí convocados para lo que será esta final. Entremos, señores, con el cuadro de Mandela versus León. Este fue un partidazo. El equipo de León. El equipo de León que venía ganando por goleada. 9-0 a España. Anterior, ajá, y Mandela que también venía ganando su partido, ¿no? Contra Espartanos, me parece. Sí, contra Espartanos. Entonces, este partido fue un duelo muy duro. Mira, acá, por la mínima ganó León. Se ve ahí la diferencia. Y es que León tiene un equipazo. Claro, es un equipo, candidato. Es equipo de primera, ¿eh? León es candidato. Y llega la única manera para que pueda caer el arco del cuadro de Mandela. Mandela, uno siempre dice, uno encuentra el lugar perfecto en la vida. Y Mandela lo ha encontrado. Así es, Israel Segur, perdón. Brian Corozo marcaba para el equipo de León. Muy bien esa jugada, ¿no? Cómo rompe la trampa del offside, entra bonito y el 10 se la puso a profundidad, pero perfecta. Ahí lo veíamos a grueso antes, poder marcar ahí, pero no alcanzaba en esta oportunidad. Israel era quien pegaba el centro ahí en Mandela. Y Segura estaba en el piso. Por cierto, y le tenemos la food card al jugador Anthony Rosero, que quedó como la figura del partido en el partido anterior, ¿no? Sí, señor. Amarilla y roja. Y acá, muchachos, no hay que perder la cabeza, por amor a Dios. No hay que perder la cabeza. Mal, aquí mal. Seguro ya se acerca primero a disculparse. Y mira, primero se disculpa y luego le va a pegar una cachetada. Eso no se hace, eso es antideportivo. Mira, ahí lo ayuda, ¡boom! Está mal eso. Y entonces lo provoca al otro, bien expulsado, bien el arbitraje, muy bien. Y acá está corrida al Usain Bolt. ¡Wow! ¡Qué bien, ah! Chuzo. Dígame usted, dígame usted. Una figurita, ¿no? Este jugador fue el que en el partido anterior quedó como figura, ¿no? Hizo 3 o 4 goles. Cuatro goles. No como figura, pero fue uno de los goleadores. Entre tantos, ¿no? Mina, Ernesto Mina, creo. Peniel versus Universidad Católica. Sí, señor. Señoras y señores, tomen asiento y disfruten porque... Partido esto, en vivo, ¿no? Sí, señor. ¿Sabe qué ocurre con la gente de Universidad Católica? Que deben engranar un poquito más, muchachos. Qué bien esa jugada. No, qué golazo. Este es el mejor gol del torneo, por Dios. Qué es el mejor gol del torneo, ¿verdad? Qué buen gol, por Dios. Qué golazo. Súbalo. Luis Caicedo. Pero qué gol, mira. ¿Cuántas fintas dentro del área? Una. Dos. Vuelve a sacarse al tercero, que ya se lo ha llevado. A lo cuarto, el quinto. Qué buen gol. Qué buen gol. Luis Caicedo, tengo acá. Es que la verdad es que no se ven los números, Caicedo. Tienes toda la razón. Pero ni aquí se lo ve que está con un... Increíble. No, los equipos en ese sentido tienen que mejorar. Equipo que no tenga bien los números, vamos a darles chaleco, señores, porque le complican el trabajo a los narradores y después los jugadores se ponen bravos. Oye, que no los nombran correctamente. Pero ¿cómo lo vas a nombrar si no se ve? Muchachos, créame que no es porque uno no quiera gritar los goles. Acá vea esta jugada. Ahí Peniel, cuando la Peniel le toque en vivo, va de ley con chaleco y con números. Si no, no puede jugar ahí. No se le... Ni siquiera para nosotros que estamos aquí en un primer plano viendo, puedo decir quién pateó, quién hizo la jugada, porque no se distingue. Por eso le decía, muchachos, a veces no se enojan, me escriben a la linterna que ese no soy yo. Muchachos, por este tipo de razón. Claro, recién nos estamos conociendo algunos aquí en el torneo abierto, entonces es poco a poco. Es, muchachos, distinto el over 30. Claro, ya son 3 años de torneo, es diferente, ya los jugadores, ya uno se los memoriza, ¿no? A diferencia de repente con sus jugadores profesionales que son claro, todos momentos. Eso es lo que me decían. Yo los entiendo, chicos. Me dice, pero ¿y cómo los jugadores a nivel profesional se lo saben? Sí, porque ya son conocidos. Ya son conocidos, pues. Es diferente, muchachos. Pero bueno, poco es entendido. Se están dando a conocer, eso es lo importante. Pero Peniel, muy superior a la Universidad Católica. Católica tiene que engranar muchísimo. Tiene un solo punto y así es muy, pero muy complicado. Nuevamente Luis Caicedo, ¿eh? Ojo con este jugador. No, este no es Luis Caicedo. Ah, no, sí, ahí está Luis Caicedo, perdón. Me voy a ir enfocado al otro. El equipo de la Católica viene jugando una final
hace un par de semanas, en un torneo muy, muy importante también de Guayaquil. No sé si habrán quedado campeones o no, pero yo le decía al profe, ese torneo es bien competitivo. Y si nosotros estamos acá en la final y ahorita todavía no ha tenido buenos resultados, es lo que yo te decía, en otros torneos de repente, que son muy buenos también, de repente tienen una mejor posición, ¿no? Pero aquí es complicado, es muy duro. Y si me refiero a engranar, es en este torneo, ¿eh? A eso me estoy refiriendo. No estoy diciendo que no es un buen equipo, Católica. No, es un excelente por equipo. Por si acaso. Jugadores becados y todo el tema, ¿no? Pero por favor. Con refuerzos. Siempre vamos a estar a favor, porque es nuestra casa. Pero mira, si tuvieron cualquier cantidad de ataques, ¿no? Habían alineado con Jean Ortiz, el señor Orrego, Quillas, Pacheco, Nievesela, Medina, García, Valencia, Orrala, Nazareno. Yo solo le digo, a mí me encantaría tener una cámara linterna cuando terminan este tipo de partidos con el profesor Dusan Draskovic. créame que se acaba la memoria, ¿eh? Saludo para gran profe amigo. Dusan. Gran amigo. Y colega, ¿no? Sí, por supuesto. Colega porque también es comentarista, ¿no? Hacemos el momento de vamos con el jugador del partido, ¿no? Entrevista, así es. Vamos, sí, vamos con la entrevista, por favor. Vamos, señores. Contento primeramente dándole las gracias a Dios, a mi compañero. Y bueno, y a la hinchada presente. Contento de marcar todas las semanas y vamos para más. Actualmente suman más puntos en este torneo. ¿Cómo puedes identificar cuál es la fortaleza que tiene este club? La fortaleza es que todos somos un equipo. Mi compañero peleando hasta lo último. El delantero siempre corriendo, peleando hasta lo último. Bueno, y tratando de no botar ni una. Siempre mirando al frente. Actualmente, ¿qué puedes decirle al rival como la Universidad Católica? Bueno, que es un equipo muy bueno. Se prepara día a día. Nosotros, bueno, también esforzándonos un poquito. No entrenamos todos los días, pero siempre metiéndole el 100. Perfecto, ha sido elegido el jugador del partido. Te entregamos el marcador para que nos ayudes con tu firma en el mural de los cracks, aquí, por favor. Ahí lo vemos, el jugador del partido. Y también de Luis Caicedo. Y también hacemos la entrega, mi querido Carlos. Perfecto, señores. Ahí entonces está Caicedo, jugador del partido. Estrella 22 frente a Víctores. Partido Víctores, como siempre, metiéndose en los papeles, como debe de ser. Ha mejorado Víctores, ya está, lo vi, ya ha subido algunas posiciones, está en último lugar, no le veo muy bien al inicio. Ya vemos que a poco se van asentando los muchachos, lo que tú comentabas, Kaiser. Este partido terminó 1-1 con Estrella 22, que también es un gran equipo. Sí, señor. Ahí vemos a los muchachos de Víctores. Un saludo para la familia Víctores. Este penal clarísimo. Súper claro el penal, ¿no? Bien, el arbitraje del torneo abierto y también del Over 30 es muy bueno. Pero creo que es un poco más fácil dirigir acá en el abierto, ¿no? Es otra, no sé cómo decir, otra cultura, qué sé yo. Chicos más jóvenes son más moldeables. Más moldeables, ¿no? Y alguien de 30 para arriba es difícil cambiarlo. Acá los chicos están todavía preparándose, unos un poco más jóvenes. Acá está, el Venom. Miguel Vivero. ¿Cómo le vamos a decir Spider-Man? Usted es Venom, ¿eh? Ya lleva 3 goles, creo. Claro, ya. Ya está peleando. Qué bueno tener este tipo de celebraciones, ¿no? Sí, por supuesto. Lindísimo. Le pone un tinte. Mira, ellos son los actores. No solamente jugar bien, sino que también... Oh, no, muchachos. ¿Acá qué pasó? No, muchachos. Por gusto, muchachos. Pero bueno, parte del fútbol. Ahí le sacaban la amarilla a Dueñas. Ex Copa, ahora reforzando. Tabla de posiciones, señor Fred Molina, por favor. Grupo A, en primer lugar, León FC con 15 puntos. En segundo lugar, Espartanos con 10 puntos. En tercer lugar, Peniel FC con 9 puntos. Cuarto lugar, Equipo de Cristo con 8 puntos. En quinto lugar, Mandela con 6 puntos. En sexto lugar, Leones Black con 5 puntos. Séptimo es Víctores con 5 puntos. Octavo es Estrella 22 con 3 puntos. Y menos 4 de gol de diferencia. Sigamos repasando tabla de posiciones en el Grupo A, compañeros. Sigamos viendo el grupo A, ¿cómo está? Este es el torneo abierto, ahí está, bien muchachos. Noveno es Familia con 2 puntos y menos 8. Décimo es Católica con 1 solo punto y menos 8. Y Deportivo España con 1 punto y menos 18 en el fondo del mar. La gente de Deportivo España. Vamos con más goles, señores. Goles son amores. Favela versus el cuadro de Águilas de Cristo.
Este también, la verdad, yo me quedé gratamente sorprendido, ¿no? Favela es un gran equipo, ha venido... ¡Wow! Bueno, al parecer no han estado completos los muchachos, según lo que veo acá. Han estado con 10 jugadores, pero igual... ¡Uy, mérito, no! Portero. Mérito para el equipo de Águilas de Cristo, que se prepara muy bien, un gran equipo. Yo estoy muy contento de la participación de este equipo por... Son todos jóvenes, son muy jóvenes estos muchachos, muy educados. Oiga, respetuoso. Súper respetuoso, se acercan y te hablan, pero con una educación tremenda. Ahí lo veíamos a Byron Valencia, a Brian Valencia, perdón. También tiene que ver mucho la mano del entrenador. Ahorita se me fue el nombre del profe, pero se ve que él los tiene también bien educaditos a sus muchachos. Los felicitamos al profe. ¿Qué tan le vamos a estar dando un reconocimiento a él por la gran labor que ha hecho con su equipo. ¿Qué tan importante es ganar los partidos también desde afuera con la educación? Claro, por supuesto, en todo sentido. O sea, en todo sentido se gana. Y me imagino que, o sea, cuando él los entrena dentro de la cancha, o sea, los muchachos... Y son aguerridos, ¿eh? Son bravos para jugar, son un gran equipo. No es que porque soy educado no juego bien, no, señores, eso no tiene nada que ver. Uy, ya, o sea, le voy a... El que insulta más, el que grita más. El ¡uy, esto, qué salvada del portero, eh! Fundamental. De Favela fue él, ¿no? El que salvó. Qué buena salvada, Morán. Morán fue. Qué gran salvada, oiga, póngala, Fernando, póngala. Morán de Favela ahí, el graso que sacaba. En cambio... La gente de Cristo, perdón, Águilas de Cristo, ¿sabe qué ocurre muchas veces? Que les encanta defender mucho. A mí me gusta un equipo que defienda bien. Me gusta mucho, pero ya cuando llega el exceso de defender demasiado, muchachos, vamos, quiero ver un poquito más de show. Bueno, puede ser también parte de la estrategia del profe, ¿no? Por ejemplo, hay profesores que dicen, bueno, hoy nos vamos a defender, hoy vamos a atacar, ellos están en proceso. Bueno, ¿qué le parece, señor Fred Molina, y a todos nuestros amigos televidentes? Vamos a Bondía. Mire eso. Y no es yo, sí, la que estamos diciendo que lo vean, ¿eh? Lo vemos ahí, el señor Dender. Eso, mire, qué brutal. Más que desayuno, la mejor gastronomía ecuatoriana. Bondía es por café. Bolones de marisco, la salvajada, el tocilón, la chalaca, la barrida, los tigrillos servidos de una manera única. Secos de gallina, chivo y chancho. Ubicado en Agarzote, diagonal a Transportes Ecuador, junto al bar Marisquería El Puerto. Bondía, un concepto más que desayuno. Ya lo vieron. Fenomenal, ¿no? Justo hora de almuerzo, ¿no? Hora justo, de merienda, perdón. Justo de la cena. Hora de la cena. Y con ustedes hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con muchos más goles acá en el torneo abierto Copa El Manaba Express. Vámonos al puerto, vamos en este último bloque al puerto, sí señor. Mira esos personajes que es allí. Bar Marisquería, el puerto VIP. ¿Cuánto han comido los muchachos? Contamos con, uy, mire eso, qué locura. Contamos con un amplio menú de ceviches, langostas, al termidor, camarones al ajillo, corvina entera, encebollados. Visítenos en nuestro local ubicado en la Ciudadela La Garzota, Manzana, 108 Solar 10, diagonal a Transportes Ecuador. Teléfonos para reservación 042-65562. Horarios de atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ya lo saben, el puerto, de primera, ¿no? De primera. Buenísimo se ve. Muy bien, vamos a seguir repasando lo que se dio en el torneo abierto, el Manaba Express. Hola. Por favor, señores, Tuti, en esta oportunidad... Tutti Transmond. Transmond. Parece Transformer, ¿eh? Saludo ahí para su dirigente, para su entrenador, perdón, el señor Borges. Gran equipo Transmond, ¿eh? Equipo que para mí es candidato. Por lo que... Al momento no he tenido el gusto de transmitirlo todavía. Por lo que ha venido... Por lo que ha venido, uy, uy, uy. Fuerte, y también por la trayectoria de sus jugadores, ¿no? Son jugadores muy, muy conocidos, muy, muy bien preparados. Es un gran equipo. Aquí, jugada peligrosa. Va la pelota, pero el pie queda arriba y lo toca. O sea, primero va la pelota, pero ese tipo de jugadas igual no amarilla igual. Así es. Bueno, la gente de Transmundo se quería quedar atrás y marcaba, este es Tutti, ¿verdad?
Tuti es el oscuro, el de color negro. Sí, obvio. Ahí veíamos al jugador desequilibrante, Walter Molina, de Trasmonte. Llegaba un rebote, oiga, aquel portero figura, tratando de ver su arco en cero, pero lastimosamente durante el partido no pudo ser efectivo porque llegaría esta oportunidad. Lindo gol, el número 22. Luis Montaño, muy bonita jugada, lo que te decía, mira cómo el 7 es quien arma todo en el equipo de Trasmoda, ha aparecido en todas las jugadas de ataque. Y este pase, pero perfecto. Se la deja. También la habilidad del delantero, ¿no? Ya nada puede hacer el portero ahí, ¿no? Ya nada puede hacer el portero. Poco ataque, mira, por parte de Tuti. Míralo el 7, como te digo, que en todas estas, ¿no? Ahí veíamos al portero de Tuti. Me confunde porque a veces me cambian los números. Bajaña, me parece que es. Muy bien. Pero poco ataque de Tuti. Poco ataque. Trasmoda es un equipo difícil. Es un equipo bien difícil, bien complicado. Y aquí está la segunda para darle la victoria al cuadro de Trasmoda. Ballesteros, me parece que es el portero de Tuti. Bueno, una confusión ahí. El segundo gol lo marcaba Brian Ruiz. Ballesteros, entonces, es el número 11. Número 11. No está el 11 acá. ¿No? Pasó la señora a la mesa. Hay uno nomás aquí. Bueno. Ahora vamos a ver a CX Sports versus CompuDash. CX Sports, le cuento algo. De entrada tuvo una oportunidad clarísima y es esta. Partido en vivo también. Partido en vivo. Aquí pudo haber cambiado la historia del partido. Parecía un poquito adelantado, ¿no? Y esto no ¿Quién puede. ¿Quién es este jugador? Randich. Randich. Tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad, pero no la concretó. Ahora, CX Sports se enfrentó con un equipo muy físico. Muy físico. Y experimentado ya. Este ya es un cuco viejo acá del torneo. Vi el creo que no me acuerdo si segundo o tercer gol de CompuDash, le hizo la misma que le hizo a PDD, calcada. Cuando sacaban en el segundo tiempo, boom, de una y le salió. Ya le ha salido dos veces, parece que le ensayan bastante. Sí. Ahí veíamos el gol Bermejo. Orejuela, ¿quién llegaba? Oiga. Tenía que haber atopado ya, hace rato. Ya hace rato eras. Ya casi la pierde, casi la perdió ahí, pero bueno. Pero Orejuela es todo. Ahí tenía que haberla pasado ya. Acá. Pero no, una más. Casi la pierde, ¿no? Ahí lo cerraron, pero bueno. Orejuela estuvo ahí. Olfateando. Bermejo. Pendiente ahí para poder. Los dos centrales que tiene ahí con CompuDash eran unas moles. Son unas moles, no los pueden pasar así nomás. Oye, el bajito de CompuDash, el flaquito, se me fue el nombre ahorita. Tú lo mencionabas a cada momento. Muy, muy bien que jugó ese muchacho. ¿Eh? Me recuerda mucho también el jugador. Orejuela. Orejuela es. Orejuela para mí se me fue un partido. Aquí está la jugada que usted dice. Sí. Calcada, fue idéntica, pero igualita. Igualita, igualita. Y fue creo que hasta más rápido que el gol anterior. ¿Te acuerdas que se decía? Exacto, eso yo le preguntaba al señor José Luis Az. Le decía, oiga, es el gol rápido, me dice, pero es segundo tiempo, ya no cuenta como. Claro, ya no cuenta, pero igual, digamos que en un arranque de un arranque. Tiempo, ¿no? Qué golazo, Tradicional, ¿no? Así es, ahí lo veíamos a. Y bueno, esto no le puede pasar más a la gente de CX Sport. Bermeo. Kelvin Amaciaga, Aguinaga, ¿cómo es el nombre? Aquí me lo han escrito mal. Vamos a darle la oreja a la señora de la mesa. Saludo para Jessica, por cierto, muy buen trabajo, muy buena colaboradora. Carlos Jurado era aquí quien marcaba. Fue centro y con complicidad del arquero, ¿no? Pero bueno, se metió, que es lo importante. Pero fue un golazo. Así es. Fue un golazo. La gente de CompuDash, mira, y acá llegaba otra más. Arriaga es el que hizo el segundo gol. Kelvin Arriaga, ya viví. Casi patea la paca de agua, casi se la ponen en la esquina el equipo que estaba esperando. Esto casi también era un golazo, casi le sale un golazo. Muy bien. Tres puntos más para CompuDash. Se sigue asentando el equipo. ¿Qué le parece si vamos con la entrevista de Carlos Jurado luego de esta victoria?
¿Qué partido, qué respuesta que tiene Compudarse en este tipo de encuentros? 3-0 y 3 puntos de oro. Claro, primero que todo, un saludo para todas las personas que nos observan a través del canal del fútbol. Contentos, ¿no? Contentos con el equipo porque con mucho esfuerzo hemos tratado de salir adelante. Somos un equipo muy unido y lo importante es eso, ¿no? Mantenernos así para seguir sumando. ¿Qué te pareció ese gol de entrada en el segundo tiempo? Nadie creo que se lo esperaba, nosotros tampoco, nos estábamos acomodando y llega tu gol de una manera sorprendente. Bueno, sí, fue algo que en el entretiempo estábamos conversando con los muchachos, de sorprender, de tratar de hacer una jugada así, pues de entrada le hicimos y gracias a Dios se dio. Lo importante es sumarnos, sumar los puntos para el equipo. ¿Qué puedes hablar del rival que enfrentaron? ¿Qué opiniones puedes dar de aquellos? Bueno, el equipo rival, un equipo muy... muy competitivo, muy fuerte, pero nosotros pudimos manejar mejor el partido y convertir, que es lo importante. Perfecto, te has hecho acreedor de esta foodcard.es como el jugador del partido y ayúdenos con una firma en el mural de los cracks. Acá, por favor. Sí, ahí lo vemos, ha jurado el jugador del partido. Bueno, terminó sorprendiéndonos a propios extraños con ese gol. Muy bien, ahí veíamos a la figura del partido, el señor Jurado. Gran partido de Jurado. Muy bien por los muchachos de Compudash. Ahora estamos con el partido de Amenaza Verde versus PDD. No se termina de asentar el equipo del doctor Cherres de PDD, pero bueno, como él decía, ya por lo menos ahorita hicimos un gol. Gran equipo PDD, tranquilos muchachos, no bajen los ánimos. Están haciendo una buena labor, están reforzándose, sé que se están preparando y no hay que bajar los brazos ni darse por vencido. Aquí vemos la primera, el equipo de Amenaza Verde. Gran equipo también Amenaza Verde. A mí Anthony me encanta el nombre. Amenaza Verde. Qué bueno. ¿Por qué? Porque son una amenaza para el rival. Así. Amenaza para el rival. Mira ahí, se la quita prácticamente, ¿va? Se durmió el portero ahí. Ahí veíamos a Anthony Chere. PDD, un clásico, ¿no? Sí, ya también, Coco Viejo aquí del torneo. Anthony Chere marcaba la primera para Amenaza Verde. Si esto, bueno, no termina impactando de primera. Amenaza Verde que tiene jugadores importantes en la delantera. Sí, aquí te cuento que hay bastantes jugadores conocidos, jugadores que estuvieron... Aquí está Ropero, ¿no? Claro. ¡Uy! Qué golazo, ¿eh? Póngalo. Hay que ponerlo. Póngalo, también. Póngalo. No hay duda. Un golazo. Qué golazo. Hasta con la celebración, póngalo. Steven Espinosa. El número 8. Así es, Steven Espinosa. Qué lindo gol. El gol anterior que decíamos, ¿quién era? De León era, ¿verdad? Sí. ¡Qué lindo gol! Golazazo. Se ve la comba, ¿no? Y eso que no es el mejor perfil, pero se nota la comba como agarra. Todos estos goles usted los puede ver acá en UCSG Televisión y el canal del fútbol. Recuerden que pueden ver las repeticiones en Facebook y en YouTube ya el día de mañana del programa de la Amateur League UCSG. El programa lo puede ver en la madrugada, lo puede ver en la tarde. Puede presumir en la fiesta. Mira, aquí está mi gol. Aquí está mi gol, lo puedo ver... antes de irse a algún lado, se pone a ver los partidos de la Amateur League. En fin. Este es el reconocimiento, ¿no? También, Fred, ¿no? Más allá del tema futbolístico, hay jugadores que se quedaron y no pudieron llegar a la primera. Dayton Cabezas marcaba la tercera para Amenaza Verde. Es que justamente esa es la razón de ser de la Amateur League, mi querido Kaiser. Creamos un mundo, digamos, paralelo para todas esas personas que no pudieron llegar. que somos Marvel. Más o menos. En el paralelo a primera. En el sentido de que ellos merecen su entrevista, merecen verse jugar, merecen ser nombrados. El hecho de que no hayan llegado a primera no quiere decir que no tuvieron la capacidad o las virtudes. Entonces este torneo es para ellos, justamente para reconocer todas esas habilidades que no pudieron ser reconocidas en primera. Sí, señor. Acá la única de descuento por parte del cuadro de PDD. Luis Mina. Luis Mina que había jugado el partido con Navales. Bueno, muy solicitado el delantero. Sí, Mina, gran jugador. Lo solicitado, jugador de primera categoría. Ahorita me imagino que está sin equipo y bueno, viene acá a apoyar a los muchachos amateurs con su calidad de deportista de primera. 3-1 quedaba, ¿no? Amenaza Verde y acá el portero. Oiga, esto también es nuevo, uy, ¿no? Es a nuevo, Chilaver, ¿no? Es primera vez. Sí, primera vez, ¿no? Sería increíble que a un arquero le salga y quede grabado, ¿no? Muy bien por el arquero. Bien, sería la primera vez, ¿eh? Interesante eso. Sí, así es. El arquero Amenaza Verde era, ¿no? Cacao. Calcedo. Sí, señor. Versus Boca. Cacao que también está participando en el torneo abierto.
iba a quedar empatado con el equipo de Boca. Un saludo para toda la gente de Boca. Oh, clarísimo, muchachos, no hay ni para qué reclamar. Falta clarísima, mire esto. Uy, eso fue planchazazazo, a romper prácticamente. Este creo que, este es Mesa, o el hijo de Mesa, me parece. No, es Mesa, Darío. Darío Mesa. La gente de Boca, un club que tiene 5 años donde su disciplina principal era el fútbol sala, pentacampeón nacional, incluso se fueron a jugar la Copa Libertadores, incursionando en la rama del fútbol, o el mismo torneo del CONFA. En este caso en la categoría sub-20. Aquí veíamos otro ataque más. Juan Murillo, presidente de la Comisión de Fútbol y de Futsal, encargado de todo el tema administrativo del club. Muy bien por ellos, muchachos. Acá otra oportunidad más. Cacao también tiene buen equipo en el torneo abierto. No son los mismos, pero también tienen una buena base. Muchachos más jóvenes, muy ágiles. Mira, este es Rivadeneira. Este es Rivadeneira. Este aquí, bueno, no fue gol de Rivadeneira. Yo había dicho que le había salido un golazo, pero hubiera sido un golazo si marcaba aquí Rivadeneira. Muy ágil, ¿no? Sí, muy ágil, muy, muy buen jugador. No te digo, reforzado a cualquier cantidad de equipos. Aquí vemos a Juan Murillo. Este es Rivadeneira. Perdón, Rivadeneira. Sí, este es Rivadeneira. Sí, Rodrigo Rivadeneira marcaba 2 goles. 2 goles iba a marcar Rivadeneira. Claro que sí. Estaba leyendo en... Ya lo sacamos de vista nada más. Bueno, bien por la gente del cuadro de Cacao, que vemos el compacto fue muy superior a su rival, acá el portero siendo figura. Tiene el look del portero de Melec del 2000, Aragón. Roris Aragón. Pero el look nomás. Claro. O Roris también. Ah, bueno, ahí sí. No, bueno, aquí, bueno, 2-2 iba a terminar este partido, que era ya el último partido de la fecha. Uy, este tipo de cosas, muchachos. Este tipo de cosas. No. Uso, qué falla, ¿no? Pero, y muy inteligente Rodrigo Rivadeneira aquí al aprovechar ese error. Como todo buen delantero, siempre pendiente de las posibilidades que se les puedan presentar. Bien, señores. Con eso ya teníamos el último resultado. Tenemos más jugadas todavía de parte del equipo de Boca. Este es el empate. El empate del equipo de Boca a último momento. Juan Murillo, jugador, dirigente, representante. Muy bien, muy bien. Él estuvo en Mandela, si estuvo no me equivoco. En Mandela, exactamente. También jugador de futsal, muy experimentado. Un saludo para él. Pero esto no termina aquí, ¿no? Esto no termina aquí. Mira esta jugada de lujo. Muchachos, ¿cómo quisiera que todo este tipo de acciones terminen en gol? Pero mira lo que yo te comentaba hace un rato. El equipo de Boca, que es prácticamente profesional, contra Cacao, empatados. Cacao tiene un gran equipo, tiene mucho que dar este equipo. Tabla de posiciones, señores, acá en el torneo abierto. El grupo B va de la siguiente manera. Primero es Transmont con 12 puntos y más 15, una locura. Segundo es Favela con 12 y más 6. Tercero es Compudas con 9 y más 2 en gol diferencia. Cuarto, Águilas de Cristo con 9 y menos 3. Quinto es Amenaza Verde con 7 y más 5. Sexto es Cacao con 5 puntos y más 2 en gol diferencia. Fred Molina. En séptimo lugar, Boca Societa con 4 puntos y más 1. En octavo lugar, Tuti FC con 4 puntos y menos 2. Vamos viendo el resto. En noveno lugar, Isurisanti. Pasó, me quitaron la polla ahí. Isurisanti, ¿verdad? Isurisanti estaba en noveno lugar. Pongamos, buen muchachos, para poder tenerlo. Bueno, ahí me parece que ya está. Muy bien. Nos están quitando la polla acá. Muy bien, bueno. Estaba CX Sport también, completando parte de ya final de la tabla de posiciones. Ya estaremos pasando nuevamente la tabla de posiciones en nuestras redes sociales. Eso ha sido todo por el día de hoy, mi querido. Sí, Castro. Hemos revisado el compacto, tanto del fútbol abierto como el de Mayores. Los esperamos el día sábado con la gran final entre Cacao y el cuadro de la mitad desde las 13 horas con una gran previa en UCCG Televisión y también en el canal del fútbol. Será hasta la próxima.